Buenas noches, hoy vamos a hablar de integridad. ¿Vale? La integridad es la protección de información sensible para que usuarios no autorizados no puedan modificarla de manera no autorizada. La integridad muchas veces es muy importante cuando se está transmitiendo datos por internet. Dos maneras de implementar integridad serían con firmas digitales y con la función hash. Una firma digital, aparte de encriptarte la información, te permite verificar si se ha modificado y autenticar al usuario que te lo ha enviado, y aparte tiene un concepto que es no repudio, que consiste en que estar seguro que quien te manda ese mensaje es quien dice ser, ¿no? Básicamente lo que hace la unidad es encriptar, aplicar integridad y también aplicar no repudio. ¿Vale? La función hashing lo que hace es aplicar de una sola dirección, lo que hace es aplicar esta función hashing a, por ejemplo, un texto, ¿vale? Un texto, o también se utiliza con archivos. De hecho, muchas veces se utiliza bueno, pues hay uno MD5 para pasárselo a los archivos antivirus, ¿eh? Y ver si el que hay en el servidor, bueno, y ver si se ha modificado ese archivo. También sirve para saber si se ha corrompido un archivo, ¿vale? Para saber si se ha corrompido un archivo, también sirve para eso. Bueno, funciones hashing serían SHA-1, SHA-256, MD5, ¿vale? Etcétera. Una página para aplicar hashing sería http www.sha1online.com. Podemos ir a esto, ¿eh? Un momentito aquí. Aquí, ah, mira, ya fuimos. Y podemos, por ejemplo, aplicar un hash a este texto. Hola, ¿cómo estás? Le decimos SHA-1, por ejemplo, ¿no? También tenemos, bueno, vamos a decirle SHA-1. A ver, aquí está. ¿Vistes? SHA-1 tiene 160 bits. Y te fíjate que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, ¿vale? 40 caracteres, que son 180.000. Vamos a hacer lo mismo, pero aplicando MD5. Por cierto, es más seguro SHA-1 que MD5, porque tiene más bits. Aparte de SHA-1, bueno, aparte que MD5 se puede romper más fácilmente en un ataque con tabla rebotable, por ejemplo. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Este tiene 32.000, que serían 128.000. Y el otro tiene 40 caracteres, que serían 160.000. Vale, pues aquí vemos un ejemplo, ¿eh? SHA-1online.com. Bueno, vemos ese ejemplo que hemos por aquí, el SHA-1online.com, donde podemos aplicar los distintos tipos, digamos, de funciones hashing para verificar lo que sería la integridad, ¿vale? Bueno, pues nada, buenas noches y hasta otra lección.